Muy buena tarde, queridas amigas. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí con ustedes, llevándole este programa extraordinario como Dios te ve. Cómo realmente Dios nos quiere ver a todas nosotras las mujeres, ya que este programa se enfoca en la vida de las mujeres, especialmente, ¿verdad? Y queremos decirle en esta tarde que nosotros le traemos unos segmentos que le pueden ayudar cómo usted puede realmente llegar a ser esa mujer extraordinaria, súper capaz de hacer muchas cosas y cómo podemos nosotros aprender viendo estos segmentos que a continuación le estaremos presentando. Así es, buena tarde a todas y todos también que nos están viendo ya en casa. Bienvenidos nuevamente a este programa. Hoy nos encontramos con hermana Mercedes y es un honor y un gusto poder llegar a sus hogares a través de este programa y así también transmitiendo los segmentos que ya se han preparado para, especialmente para ustedes que nos están viendo y que puedan prestar atención a cada segmento y sobre todo llevarlo a la práctica. Entonces, hermana Mercedes, ¿con qué segmento iniciamos? Pues tenemos el segmento económico. Es un segmento muy precioso, el cual nosotras las mujeres podemos aprender muchas cosas, porque a veces nosotras desperdiciamos algo que nos va a ser útil al final. Entonces, queremos que usted ponga mucha atención a este segmento económico que viene a través de nuestra hermana Marta Méndez en esta tarde. Buenas tardes, querida televidente. Es un gusto poder llegar hasta sus hogares por medio de este segmento. En esta tarde tocaremos el tema de lo importante que es ahorrar agua, que por cada vez que la malgastamos se va agotando y luego afectará en el futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos y así a muchas personas. Así que les daré algunos consejos muy prácticos. No demoremos en la regadera. Cierre la llave mientras se cepilla los dientes. Repare las fugas y filtraciones en las llaves y tuberías. Lave los trastes en una bandeja con agua y no bajo la llave. Ajuste el nivel de agua en la lavadora. Lave el carro con cubeta y esponja, no con manguera como muchas personas lo hacen. Riegue el jardín por las mañanas, temprano o cerca de la noche. No juegue con el agua. Debemos de educar a nuestros niños para que no lo hagan. Estos consejos, si los ponemos en práctica, nos ayudará en ahorrar dinero y si lo ponemos también, le ayudaremos a nuestros niños con el ejemplo que debemos de cuidar el agua, ellos lo harán más adelante. Y espero que estos consejos les ayuden, ya que en muchos hogares tenemos contadores, algunas personas tienen contadores en sus hogares y cuando ustedes tengan que cancelar el día que tengan que pagar, entonces se van a dar cuenta de que va a salir menos si toman los consejos. Espero que estos consejos las ayuden y un saludo para todas ustedes. Qué bueno que nos estén sintonizando y esperamos muy pronto vernos a la próxima. Unos consejos muy prácticos que hermana Marta nos ha dado esta tarde y sobre el agua, ¿verdad? Que nosotros debemos de ahorrar también el agua que, bueno, a diario nos llega a la casa también y sobre todo, ¿verdad? Como madres o padres también enseñarle desde pequeños a los niños a que puedan ahorrar. Muchos piensan de que es algo que no deberíamos de hacer, pero lo contrario. Yo sé que, como ella mencionaba también, y es algo que debemos de saberlo, nuestros hijos, nuestros nietos lo agradecerán. Así que empiece usted en casa enseñando a ahorrar cuando se cepillan, cuando se bañan los niños. Así que gracias, agradecemos a hermana Marta por estos consejos y que usted también los haya tomado. Servicio al Señor, no
Servir a Cristo con nuestra hermana Migdalia, qué precioso tema, ¿verdad? Es una forma de nosotros, de cómo podemos expresar al Señor lo que sentimos dentro de nuestro corazón a través del canto. Qué precioso tema el cual nosotros hemos escuchado. Esperamos que haya sido de bendición para su vida, ya que esperamos que usted haya puesto atención a la letra de este bello video musical. Bien, en este momento también seguimos con un segmento más y con ustedes dejamos a Sara de García con el segmento de belleza. Hola amigas, bienvenidas a su segmento de belleza. Mi nombre es Sara de García. Y hoy les estaré hablando un poco sobre la piel. La piel para nosotros es uno de los órganos más extensos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y también que está al exterior de nosotros, la cual todas las personas pueden observarla. Por lo cual debemos de cuidarla y mantenerla siempre limpia para que podamos dar un buen aspecto. Hoy estaremos viendo el cuidado sobre nuestras manos. Muchas veces descuidamos esta parte y no observamos que en ella se puede notar mucho más edad de la que realmente tenemos. Vamos a utilizar hoy una receta exfoliante que podemos hacerla en nuestra casa con cosas que podemos encontrar a la mano. Vamos a utilizar para ello aceite de almendras, la cual pueden encontrar en cualquier farmacia, que verán un botecito como este, no es muy caro, pueden comprarlo, y vamos a utilizar también azúcar morena, la cual también podemos encontrar en nuestras casas o en una tienda. Vamos a mezclar estos dos ingredientes en un vasito. Y vamos a aplicar azúcar y después vamos a aplicar lo que es el aceite de almendra hasta formar una mezcla que no sea tan líquida. Vamos a aplicar un poco sobre nuestras manos y vamos a empezar a darnos unos pequeños masajes y aplicándolo en toda nuestra mano e incluso en los dedos, sobre todo en ellas, porque es donde provocan más resequedad. Lo aplicamos por 5 minutos. Al pasar estos 5 minutos y estar dándonos masajes, lavamos nuestras manos con agua tibia y las secamos. Al terminar de secarlas, aplicamos una crema especialmente para manos que sea hidratante. Pueden encontrar en varias versiones, yo tengo acá dos como pueden observar. Podemos usar estas e hidratar también nuestras manos para que todo esto siga en su proceso. Esto, sobre todo el aceite de almendra,
nos va a ayudar a una mejor hidratación, sobre todo a las personas que padecen más de resequedad en sus manos. Pueden utilizarlo y van a poder ver que sus manos van a mejorar y van a tener un mejor aspecto. Así que espero que ustedes lo puedan utilizar y cuídense en sus casas. ¿Qué mejor que nosotras para cuidarnos, que nosotras conocemos de qué carecemos o de qué es lo que nosotros necesitamos más bien? Espero que ustedes lo utilicen en su casa, que lo hagan con tranquilidad. Espero que les sirva y hasta una próxima. Excelente lo que Sara acaba de enseñarnos a través de este segmento de belleza. Espero que usted lo tome muy en cuenta allá en casa. Muchos piensan que no deberíamos de tomar nuestro tiempo las mujeres, porque muchas veces están muy ocupadas en la casa con los quehaceres. Pero déjeme decirle de que así como usted, extraordinaria que es, debe tomarse ese tiempecito y poder hacerse también todo lo que ella nos ha enseñado hasta este momento, y en especial el cuidado de nuestras manos. Tómese su tiempo, usted ya aprendió hoy cómo hacerlo a través de estos consejos tan sencillos que ella nos enseñó. Así que espero que lo lleve a la práctica. Hermana Mercedes, ¿con qué seguimos? Pues a continuación, con nuestros anunciantes. La Iglesia Monte Chamá Primitiva realiza diferentes actividades. Le queremos invitar a que asista a cada una de ellas en los siguientes horarios. Lunes, servicio de oración. Jueves, servicio de estudio bíblico. Sábados, servicio de jóvenes. Domingos, servicio general. Una iglesia bíblica para toda la familia. Monte Chamá Primitiva. Los esperamos. Ya viene Cristo Fest y tú estás invitado. Ven y gózate con nosotros en el Auditorium de Asamblea de Dios Mahanaim, ubicado en la octava calle 7-61, zona 1, San Juan, Zacatepeques, el lunes 23 a las 18 horas, martes 24, 14 horas, miércoles 25 y jueves 26 a las 18 horas, viernes 27, 19 horas, sábado 28, 17 horas y domingo 29 a las 9:15:30 horas, con música especial de Los Milagros de Cristo y Palabra de Dios con el Dr. Rubén García. No te lo pierdas, te invita a Asamblea de Dios Mahanaim con la cobertura especial de Shama Visión y Estéreo Visión. Cristo Fest, la fiesta del Evangelio. Shama Visión, un canal para todos. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Andrés Panacín de Cultura Financiera. Sigan en sintonía de Shama Visión. Seguimos con nuestro programa de Extraordinaria como Dios te ve, y en este momento seguimos, ¿verdad?, con un segmento más, y es el segmento de cocina con nuestra chef Olga. Hoy nos enseñará algo nuevo, espero que usted esté anotando y que preste mucha atención, y con ella los dejamos.